¡Buenas noches! Minuto uno, quiero llorar. Qué gusto, qué felicidad, estoy demasiado feliz de estar aquí. Yo quiero empezar este show presentándome, porque hay gente aquí que no me conoce. Siempre hay alguien que va a tu show y no te conoce. Siempre. Porque trajeron obligado. ¿No? Y le dijeron así de que, vamos, ella es buena, vamos. Ella es venezolana, ella... No, no, sí da risa, vamos. Costó 250 la entrada, está barata, vamos. Entonces, gracias a ustedes, los que no me conocen, y a ustedes me debo y me presento. Yo soy Poli Díaz, soy venezolana, soy comediante. Tengo 4 años y medio en este país, que lo amo. Gracias. Me encanta. Lo quiero mucho. Y es muy hermoso porque a pesar de que tengo casi 5 años de estar acá, chica, hermana, todavía me siento muy especial. Epa, yo me siento exótica. Exótica. ¿Quién es ella? Exótica. ¿Quién aquí, aparte de mí, es extranjero? Suba la mano. ¿Mis exóticos? ¡Claro! No le digan a migración que están aquí. Pasaron 5 años y yo todavía llego a un lugar. Epa, ¿quién es ella? No hay que hacer mucho. A ver, suba la mano, los extranjeros, suba la mano otra vez. ¿Cómo te llamas? María Paula, ¿de dónde eres? Maldita. Este Colombia, la hija de puta. Tú no vas a venir aquí a ser más sexy que yo. Este es mi especial. Sí, y se pone en primera fila. Casi que se sacó una chicha y me pegué yo. Y me la comí. Ridícula. Mira, María... ¿Me tienes heartbeat? No, mentira. María Paula, dime una cosa. No me dejarás mentir. María Paula, no me dejarás mentir. Que para una ser exótica en este país no tiene que hacer mucho. Tú y yo vamos a una fiesta, María Paula, y llegamos. ¿Quiénes son esas? Nadie las conoce. Nulas, un cero a la izquierda. Pero... si nosotras queremos llamar la atención, no hay que hacer demasiado. Solo hay que decir una palabra. Si llegamos y solamente decimos, ah, alguien va a salir y va a decir, güey, no mames, ¿qué pedo tu acento? No, pinches mames, güey. ¿Qué pedo? Güey. Gracias. Güey, no mames, ¿cómo hablas? Neta, güey, me mama, güey. Poli. ¿Qué pedo tu acento, güey? Me mama Colombia. Y yo... siempre soy colombiana, yo. Yo así de que... no, no soy de Colombia. Soy de Venezuela. Güey, ¿estás bien? Yo sí. Tiesa, pero sí. Siempre creen que soy colombiana. María Paula, a mí no me ofende que crean que yo soy colombiana. Porque ustedes han escuchado hablar a esta gente. ¿Alguien más aquí aparte de María Paula es colombiana? Me tienes mamada. Te vas. ¿Han escuchado a esta gente hablar así de que? Oiga, pues papacito, pase adelante. Está en su casa, como así, pase adelante. Y tú, uf. Uf. Marica, yo no podría tener un novio colombiano porque yo no podría salir a hacer cosas de gente normal. Yo no podría salir a comprar pan. Porque uno está intentando seguir con su vida y entonces te empiezan a hablar y tú es que papacito, ¿cómo así? Suélteme, suélteme. ¿Cómo así que no me ha preñado papi? ¿Cómo así, parce? Ay, estúpido, hagamos la gran Colombia otra vez. ¡Otra vez! Eso es un chiste histórico, me gusta. Gente que culta. La gente culta en esta. Sube la mano mis venecos. ¿Dónde están mis venecos? ¡Ay! ¡Ay! Más gente aquí que en Venezuela. Mira. Ya la migración está fuerte, ¿no? Ya. Ya. Ya.
que ya. ¿Y los mexicanos suben la mano? ¡Ay! ¡Marica, qué bolas! ¡Demasiados! ¡Chinguen a su madre! ¡Ah! No es cierto. No es cierto, te quiero mucho. Te quiero mucho, México. No es cierto, no chinguen a su madre, los amo. Beso de 100. Ah. Mira. Pero es muy hermoso porque luego tengo amigos que me quieren imitar y me dicen, güey, te súper sé imitar tu acento. No, mames, te súper sé imitar, güey. Para que tengan contexto. Me mamó. Me mamó la risa protagonista. Disculpa, la que se tuvo la risa, ¿cómo te llamas? Tú sabes. Ahora te... Ay, no, yo, modesta, ridícula. ¿Cómo te llamas? Geraldine. Geraldine, ¿qué signo eres? Es complicado, dice, demasiado Leo. Y que no sé qué signo soy muy especial, cállate. Mentira, te quiero mucho, ríete forever, porque esto se va a grabar y te necesito, Gerald. ¡A huevo, vergas! ¡Eso que chingón, la su madre! Mira, una cosa muy bella de cuando me intentan imitar, para mí fue muy impactante porque cuando yo llegué a México, yo pensaba que yo no tenía acento. Quiero que sepan que cualquier venezolano que sale de su país sale creyendo que nosotros hablamos neutro. Alguien que le avise a ella que ya no pronuncia las eses. Alguien que le avise. Sí, claro, yo era locutora de radio y yo decía, yo hablo neutro, disculpa, yo hablo neutro. Yo hablo neutro. Entonces yo hablaba aquí y yo pensaba que ustedes me escuchaban hablar así de que, hable colombiana, estúpida. María Paula, eso es tu culpa, ¿me quieres coger o qué? Yo pensaba que ustedes me escuchaban hablar y me escuchaban así de que, disculpa, Charles, ¿podrías por favor pasarme este bocadillo que tengo hambre? Pero luego me imitan y me imitan así. Oye, Carlos, pasame este bocadillo que tengo hambre, pasame unos cocos y unos piños, por favor. Y yo así de... Soy Sebastián de la Sirenita. ¿En qué momento? Pero bueno, ya con cuatro años y medio acá, yo me siento muy mexicana, marica. O sea, a pesar de que hablo así, me siento mexicana. O sea, yo formo parte de esta cultura. Además, no es por nada, pero déjenme decirles que hace 4 meses me hice residente permanente. ¡Vete a la verga! ¡Estoy insoportable! ¡Soy indestructible desde que estoy legal! Ya yo era una mujer insoportable, ahora soy inmamable. Porque yo puedo hacer cosas, ya puedo hacer cosas ilegales, quiero hacerlas todas. Marica, porque hace un año yo iba deportada. Hoy en día voy presa. ¡Chingona, güey, al bote! ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú? ¿Cómo? Mariana, cuando quieras nos agarramos a vergazos, tú y yo. ¡Cuando quieras, puta! No es cierto, Mariana, te quiero mucho. Me emborracho de poder, te quiero mucho. Mariana, no te vayas, por favor. Me mama poder decir puta a alguien y después... ¡Ah! Es como mi rasgo más mexicano, poder decir... ¡Ah! Me encanta ese superpoder mexicano de decir cualquier culerada y anularla con un ¡ah! Como que no hay consecuencias de ningún tipo. Chicos, a tu... ¡Ah! ¡Me mama! Lo peor es que yo lo descubrí tarde. O sea, lo descubrí tarde porque al principio yo no entendía el ¡ah! Yo solo lo escuchaba cada rato y yo decía como ¡ah, ok, sí, yo también puedo hacer ¡ah! Entonces... Yo también pensaba, mis primeros años aquí, llegué yo un día donde el señor de la tienda de mi casa, así de que, me da 200 gramos de jamón de pavo. ¡Ah! Y el señor. ¿Va a querer o no? Gracias.
Gracias. Pero sí, o sea, también a raíz de la residencia mexicana como que tuve que hacer como un listado de cosas mexicanas, como que, conchale, ya yo me siento de acá, ¿me entiendes? Ya yo hago cosas mexa de verdad, verdad. De verdad, verdad. Mexa, mexa. Ya yo me siento a comer y me sueno los mocos en la mesa. Así va. Me vale verga a mí, me vale verga como ustedes. Cuando yo recién llegué, yo veía que la gente comía y se soplaba los mocos en la mesa. Yo decía, pero Dios mío, qué falta de respeto es esta. Luego me di cuenta que en cualquier parte del mundo sonarse los mocos en la mesa es de mala educación. En México es que la salsa está buena. Y luego andando, que no sé si está buena la salsa, no sé si está bien buena. ¡No mames! Que no sé si se metieron perico o es chile morita. Hay de dos, o es perico o es habanero, de a dos. Bien mexa, ¿no? O sea, pero ¿cómo no sentirme mexa si yo siento que México es el mejor país del mundo? Ah, bueno. Claro que yo tengo pésimas referencias de lo que es un buen país. Pésima. Pésima. Yo no soy un punto de comparación. Mentira, pero sí es hermoso este país. ¡Lo amo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo amo! Te voy a explicar por qué. Además de la comida, yo tengo algo que me gusta más de México y es la gente. No hay chiste ahí, de verdad. No hay chiste, no hay sarcasmo. Ustedes son un gentilicio precioso. Y para cualquier extranjero que llegue acá, sabe que esto es así porque ustedes son demasiado tiernos, demasiado dulces. Tú te das cuenta por la forma en que ustedes hablan. Ustedes todos lo hablan chiquitico. Todo es, con permisito, una disculpita, no seas malita. Y tú, ¡ay, te amo! Si te doy un permisito y una disculpita. Y no soy malita, sí. Te amo. Como cuando ves un perro y lo quiero, pero los toros toques se mueran. Uy, me da una ternura a mí, o sea, me mama. Me mama decir que algo me mama a mí también. Hermana, tú, la que estás así. Tú te volteaste, puta. ¿Cómo te llamas? No, es que te vi así y dije, me preocupé y nada más te voy a decir algo, Fernanda. Yo amo este país. Y de este país no me saca nadie. Nadie, Fernanda. ¿Me estás escuchando? Nadie. ¿Saben por qué? Porque yo en este país conocí la abundancia. Conocí el Oxxo. ¡No mamen el Oxxo! ¡Vete a la verga! Ustedes no dimensionan el Oxxo. Pero la primera vez que yo fui al Oxxo, yo llamé a mi mamá en una locura, en una demencia. Yo, mamá, aquí hay un lugar que está en todas las esquinas. Es increíble, puedes hacer de todo. Puedes ir a cualquier hora y te puedes comprar un electrolit, dos huevos y hacer un depósito. Y mi mamá sigue que el futuro. No. Lo que sí te voy a decir es que vivir en México, la transición de mudarme de Venezuela a México, también tuvo sus pros y sus contras, porque, o sea, imagínense, yo llegué aquí sola, así, con lo necesario, ¿no? Así como que yo, además, yo venía unos meses, yo no venía a quedarme para siempre, yo venía a ver qué pedo y besarme con algún extranjero y así, ¿no? Y a huevo, dicen las putas, ánimo. Yo venía así de que relajada, ¿no? No va a quedarme 5 años casi. Yo venía con lo necesario. Me traje yo de que mis tenis para caminar, mi pasaporte, unos calzones 10 más o menos y 2 de regla. Ustedes saben cómo es, hermana. La ropa interior tiene 2 categorías. La ropa interior normal, que es como que una ropa interior chévere, bonita, que te agarra tu panochita, tu culito, bien. Y la ropa interior de regla, que es un pantalón. ¿No? Que también me traje un body. Hoy casi me pongo un body. ¿Alguien aquí tiene puesto un body? Sube la mano. No, claro que no, porque tú traes un body. Madre.
Hermana, yo te respeto. Yo te respeto porque a mí me gustan mucho los bodies. Tú ves los bodies y los ves así por fuera. Tú, esbelta. Ella, la figura. Ella, elegante. Pero de aquí para abajo, la panocha, así. Esa panocha estirada como tu tía, así de... ¡Auxilio! Ahorita se hace así y ya. Para que vuelva a su lugar. Pero yo me traje lo necesario. Hace como un año y medio, más o menos, yo pues estaba con una visa de trabajo porque tenía un trabajo, medio trabajo godín, y tenía un permiso de trabajo y así, ¿no? Y entonces renuncio a mi trabajo porque me quería dedicar a ser comediante. Ya, tonta, ya, ya. Ya. Y entonces se me iba a vencer en mi visa de trabajo y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para mantenerme en este país? ¿Qué voy a hacer? Mariana. Mariana. ¿Qué crees tú que estaba yo dispuesta a hacer para permanecer en este país, Mariana? ¿Qué crees tú que está dispuesta a hacer? Lo necesario. Yo dije, yo voy a amarrar al próximo mexicano que se me atraviese con la palocha y le voy a hacer fatality. Y de aquí no te vas, perro, porque yo tampoco me voy. Y entonces mi plan macabro era ese, como de que ya, o sea, hay que arruinarle la vida a un vato y chingo a su madre, ya. Y ni modo, eso es lo que hay que hacer. Estaba yo lista, le dije a mis amigas así de que, ok, cuéntenme algún prospecto. Y mis amigas, güey, no mames, o sea, tengo un amigo, güey, perfecto para lo que quieres hacer, güey. Súper partidazo, no mames. O sea, güey, Alfonso es un niño divino. Alfonso, 46 años. No entiendo por qué las fresas le dicen niño a un güey que ya no tiene pelo. No entiendo. Güey, un niño de súper buena familia, güey, perfecto, Alfonso. No mames, perfecto. Y yo, María José, me vale verga. Es mexicano. Pues obvio, perfecto, porque yo no creo en el amor, yo creo en el pasaporte. Y marica, ya estaba listo, uy, listo para mi plan macabro. Yo dije, yes, una semana, conozco a Alfonso, me quedo en México, yes. Y una amiga me dice, ay, ¿por qué no vamos a una fiesta? Entonces, bueno, voy a esta fiesta antes de mi super date con el niño. Voy a una fiesta y conozco a alguien. Conozco a un hombre y me enamoro perdidamente de él y lo veo a los ojos y digo, de aquí soy. Y cuando habla, era venezolano. Y yo, estoy harta. No puede ser. Era venezolano. Venezolano, y yo, maldita sea. Pero es que claro, ¿cómo no? O sea, nos unimos en amor, nos unimos en tragedia, nos unimos a través de nuestras cicatrices y también a través de nuestros genitales, nos unimos. Y esto es perfecto. Y yo me enamoré perdidamente de este señor. Oh, dicen allá, vale verga. El venezolano, uy, me tiene harta. Entonces, nada. Dije, ¿qué va a pasar aquí, no? Y dije, bueno, X, me voy a ver qué pasa, qué fluye. Mi novio me dice, bueno, antes de saber qué va a pasar con nosotros, ¿por qué no nos vamos de viaje? Yo invito. Y yo, ay. Y yo, mira, veneca, pero no soy pendeja. Y yo, tú pagas, vámonos. Y entonces nos sentamos a hacer lo del boleto. Y él me dice, bueno, escoge tú el sitio, yo pago los boletos. Ah. Y me da el pasaporte. Y yo hasta ahora, en estos 4 meses de relación, nunca había visto el pasaporte de mi venezolano. Y el pasaporte de mi venezolano era
¿Mexicano? ¡Hermana! ¡Hermana! Yo como Hannah Montana, lo mejor de los dos mundos. Gracias, gracias, gracias. Ese chiste es generacional. Al que no le dio risa se va a morir pronto. Está cerca de la muerte. Tómense la pastilla, el calcio, ya. Continuemos. Esta es la parte del show en que ya yo me quedé en este país, ya soy legal, ya me superé. Empiezan, pues, los cuentos de éxito. Amistades, ustedes dos que están ahí, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús. Se ponen nerviosos cuando les hablo. Están y que... No quiero hablar. No pasa nada. Yo no te vine aquí a humillar, pero te quiero hacer una pregunta. Jesús, Jesús, ¿no? ¿A qué te dedicas? Soy cervecero. ¿Cervecero? ¿Qué? ¿Pero en tu casa o tipo...? ¿Tecate o qué pedo? Así de que... ¿Instalas equipos de cerveza? ¿A mí? ¿Y eres alcohólico? No, qué paz. Qué paz, qué paz, qué paz. Mira, yo estaría ahí de que... ¡Es la chamba! ¡Hueque, hueque, hueque, hueque! Disculpa, son las 8:30 de la mañana. Vámonos. Mira, Jesús, ¿instalas cosas de...? Ay, ya no sé hablar. ¿Cómo? Dispensión, ok. Eso, ¿qué es ese verbo? Dispensión, yo nunca había escuchado eso, por favor. Por favor. Yo no saqué la licenciatura. Mira. Y estudié comunicación, RIP. Mi mamá allá arriba. Sí, sí, mucha risa, pero no sabe hablar. Mira, Jesús. ¿Tú consideras que tú eres un hombre solvente económicamente? ¡Se dio risa el mismo! ¡Se dio risa! Ya cuando tú te das risa es triste. Cuando tú te das risa ya es que... Ja, por favor. Soy un vale verga. Mira, Jesús. O sea, no te consideras solvente económicamente. Ahorita no, está bien, vas en proceso, bebé. Todo bien, ánimo, sí se puede. ¿Ya tienes tu empresa de cervezas? ¿Y es con... ¿Eres tú solo? ¿Tienes un socio que es tu mejor amigo? ¿Quién le dice? Hablamos en 6 meses, bebé. Ánimo. Mira, ¿quién aquí se considera solvente económicamente? Sin juicio, suba la mano. ¿Quién se considera solvente? Epa, poca gente, poca gente. Es que está difícil, marica, está difícil. La solvencia económica está difícil. Para nuestra generación es muy complicado. Un día uno se siente una superestrella. Ella, te pones uñas. Uñas de 500 pesos, la uña. Pero por dentro estás muerta, marica. ¡Muerta! ¡Muerta! Le debes demasiado dinero al Bancomer. ¡Al Bancomer! La solvencia económica es muy difícil. Pero hay gente que la logra. Sube la mano a mis solventes. Amiga, tú que la subiste así. Ya cuando tú la subes así, yo. Aquí hay plata. ¿Cuánto quieres que te deposite, puta? Yo, 300, no he pagado el paquete amigo. Marica, yo pago paquete amigo. Tú me ves aquella muy vestida, pero yo no tengo plan pospago. Triste, triste. Me quedo sin datos, yo deposito. Hermana, tú la solvente, ¿a qué te dedicas? ¿Eres gerente qué? De éxito del cliente. Chica. ¿Y qué estudiaste? Letras clásicas. Dios mío, pero esto es un unicornio. Un estudiante de letras que se puede pagar sus cosas. Wow. Tus papás están muy orgullosos de ti, ¿verdad? Claro, güey, obviamente. Obvio. Hermana. Wow, felicidades. Mira, una pregunta. Estás contratando. Pa' Jesús, pa' Jesús. Jesús va a necesitar trabajo pronto. Ahorita cambiamos WhatsApp. ¿Economía? Lo estás haciendo muy mal. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Estoy que te agarro así de los huevos. No es cierto. Mira. No es cierto.
Mira, Migi, yo te pregunto lo de la solvencia porque yo encuentro muy difícil que alguien sea solvente económicamente hoy en día en nuestra generación. ¿Qué edad tienes? 28. ¡Maldita! ¡Wow! ¿Y tienes casa propia? ¡Te vas! Yo no vine aquí a ser humillada por ti delante de mis amigos. ¿Qué es esto? Mira, yo sé qué tipo de persona es ella. Mira, escuchen esto. Yo a veces me siento muy mal conmigo misma porque yo entro a Twitter y te encuentras esta gente que pone una foto de un departamento increíble recién estrenado y ponen una foto así de una llavecita. Y ponen, después de 22 años de arduo trabajo, a mis 23, he comprado mi primera propiedad en París. Y yo, ¿y qué? ¿Qué? Marica, la única forma, Jesús, tú me vas a entender en esto. Jesús, la única forma de que yo tenga una propiedad a mi nombre es que se muera mi abuela. Y lo peor de eso es que ese departamento está en Venezuela. No estoy de acuerdo. Yo hice las paces con que probablemente no tenga nunca un departamento a mi nombre, pero ¿saben qué? Yo me conformo con las cosas pequeñas. Yo sí me conformo con las cosas pequeñas porque como yo vengo de abajo, yo me empecé a sentir como que ella, solvente, con las cositas. Marica, yo empecé a volverme la loca de las suscripciones. Ya las puedo pagar todas. Y todas las pago, marica. Soy la buchona de las suscripciones. Ahí me ves de que Netflix, Amazon Prime, Spotify, Apple Podcast, Paramount Plus. ¿Quién verga paga Paramount Plus? Yo. ¿Por qué? Porque puedo. Porque puedo. Y porque hace no tanto, yo era la persona que veía Netflix porque se robaba la clave de su ex. O sea, yo veía Netflix gracias a que yo entraba con la cuenta de mi ex. Ya habíamos terminado, él lo sabía. Pero yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. ¿Así? Así estaba. No vaya a ser que me vean, ¿no? Porque ustedes juzgan, pero robarse la clave de Netflix de alguien, eso es una chamba. Es un trabajo. Hermana, una está ahí en la clandestinidad. Un día ves 100 días para enamorarnos, pero después ves Rápidos y Furiosos 7. No vaya a ser que le alteres el algoritmo Osvaldo. Él no se puede dar cuenta que tú estás ahí, ¿no? Me voy a vivir con mi novio. Y entonces, nada, instalamos la tele y ponemos su cuenta de Netflix, la de él. Y bueno, o sea, ustedes saben que cuando tú te metes en la cuenta de Netflix de alguien, salen los usuarios de la gente que tiene acceso a esa cuenta. Mariana, tú me vas siguiendo. ¿Qué te imaginas tú que pasó ahí? Mi novio, en su cuenta de Netflix, tenía un usuario de la ex. Hermana, ¿qué crees tú que pasó? ¿Qué crees tú que yo hice? Pedo. Pedo, ok. Hermana, ¿qué crees tú que yo hice? Pedo. Pedo, ¿no? Sí. Yo te voy a decir qué pasó. No pasó absolutamente nada. Hermanas, porque yo he estado ahí. Y yo dije, hermana, yo te voy a proteger. Hermana, tú de aquí no te vas. Hermana, yo te voy a cuidar. ¡Claro! ¡Claro que sí! Porque eso es el feminismo. La sororidad. El feminismo no es estar ahí de que abortando unos niños, no. Es dejar que tu hermana vea su peliculita. Y ahí la dejé. Ya no está de moda odiar a la ex.
No está de moda porque uno le puede sacar mucho provecho a eso. Uno le puede sacar provecho. Yo, mira, a mí el algoritmo de Netflix no me conoce. No me conoce. Yo a veces digo, ay, que quiero ver algo, que veo. Y me meto en el usuario de Andreita a ver qué está viendo ella. O sea, yo terminé de ver Bridgerton porque ella ya la había visto. Yo dije, ¿cómo no nos va a gustar la misma serie si nos gustó el mismo pito? O sea, hermana, matemática. Teorema de Pitágoras. Yo ahí la dejé. Claro. Eso sí te digo, Andrea hizo un usuario que decía su nombre. No estaba en la clandestinidad. No, ella no estaba incógnita. Ella hizo un usuario que decía Andrea Paola. Casi que me dijo, aquí estoy, puta. Y yo, ay, si quieres te acuestas aquí, te monto una arepa ridícula. Aprovechando que ya te acostaste aquí en la cama. Pero aprendí mucho de eso. Lo que sí te digo es que, a pesar de que yo tengo todas las suscripciones de Netflix, les tengo que confesar que mi programa de televisión favorito no lo pasan en ninguna de esas plataformas. Ahorita vamos a hablar de eso. Quiero saber cuál es el de ustedes. Betty la Fe, dicen allá. Betty la Fe. Me gusta, un clásico, ella es clásica. Breaking Bad y Betty la Fea. Lo mismo. Mi programa de televisión favorito, lo amo muchísimo y por eso quiero hablarles el día de hoy de él. Porque nada se le compara en ninguna plataforma y es Alerta Aeropuerto. Alerta Aeropuerto. Suba la mano quien ya ha visto Alerta Aeropuerto. ¿Quién lo ha visto? Bien. ¿Quién no lo ha visto? Suba la mano. Son unos pendejos. Alerta Aeropuerto me parece una maravilla porque es una fórmula de éxito. En Alerta Aeropuerto siempre pasa lo mismo. Ya tú sabes qué va a pasar. Recuérdeme quién no lo ha visto para explicárselo. ¿Quién no lo ha visto? Tú, Miguel, ¿cómo te llamas? Luis, te voy a explicar lo que pasa en Alerta Aeropuerto. Básicamente lo que pasa es lo siguiente. Siempre pasa lo mismo, Luis. Siempre, siempre. Entra un pendejo. Así. No, eso es un champú. Y tú, como morboso que eres, que estás listo para que se le arruine la vida a alguien. Porque es sabroso, da paz. Da paz. Que se le arruine la vida a alguien, un caldo de pollo. Da paz, da paz, da paz. Y tú solamente estás esperando el momento en el que escuchas. Señorita, ¿vamos a proceder a realizar un procedimiento de control? Vamos a tomar este líquido que ve acá. Si lo ve este líquido, señorita, ¿sí lo ve? Y la morra. Vamos a tomar este líquido y lo vamos a vertir sobre el equipaje. ¿Y si este líquido se torna azul celeste? Todos al unísono. ¡Positivo para cocaína! Jesús, y nosotros que lo hemos visto 84 veces, hacemos así. ¿Qué? ¿Haciéndote pendejo? A mí me cuesta mucho, como ciertas prácticas sexuales me cuestan. Me cuestan porque yo soy muy dispersa. Para una mujer alcanzar el orgasmo, tiene que concentrarse, tiene que estar ahí, tiene que estar concentradita, focus. Michael Jordan, vámonos. Y luego los hombres hacen ciertas cosas y tienen ciertas mañas que me desconciertan.
me hacen sentir que lejos de yo estar culeando, estoy en otra cosa. Te voy a explicar. Lo que yo voy a decir a continuación, amistades, puede que les cambie la vida para siempre. Puede que sea una imagen que ustedes nunca van a poder quitarse de la cabeza. Ni ustedes, ni mi santa madre, ni mi santo padre que están allá arriba. Y eso a mí me da mucho gusto. Que voy a dejar una marca en ustedes. El sexo oral. Vamos a hablar del sexo oral específicamente. Amistad, tú, el que tienes la mano sudada por culpa de tu pareja, que no te suelta. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario. El día de hoy, tú y todos los que están en esta sala, vamos a hacer un juramento. Vas a decir, yo. Pero dilo bien, dilo fuerte. Como si no te estuviesen agarrando los huevos ahí. Como si fueran parte de ti y no de ella. Mario, vas a decir, yo. Mario. Estoy de acuerdo en que de ahora en adelante, cada vez que me coma un coño, me voy a acordar de Polidías. Mira, ve mi cara. Porque nunca se te va a olvidar. Mira lo que pasa. Yo disfrutaba mucho el sexo oral antes, así, como que ajá, me metí ahí en mi papel. Y luego me daba cuenta que los hombres hacen ciertas cosas y tienen una maña particular cuando te están haciendo sexo oral, que yo como mujer dispersa siento que lejos de estar culeando, Mario, estoy metida en un documental de National Geographic. En un documental de National Geographic. Porque tú estás ahí, ¿no? Como que pasándotela bien, como que, ah, sí. Sí, ok, va. Va, 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 va. Helicóptero. Uy. Pero si tú bajas la mirada, te vas a encontrar con lo que yo llamo la mirada caimán. Tú estás arriba así como que, sí, ok, vas. Pero si tú bajas la mirada, te vas a encontrar con esto. La mirada caimán. Marica, tú estás intentando concentrarte. Yo estoy intentando lo mil. Yo me la quiero pasar bien. Yo estoy buscando mi orgasmo. ¿Me entiendes? Pero cuando bajo la mirada, automáticamente mi cabeza se va. Se va y empiezo yo. En el sur de la región se encuentra el caimán acechando a su presa. Gracias. Y su presa finge que le gusta lo que le está haciendo. Porque además una está ahí como que fingiendo, ¿no? Una no entiende. Una dice como que, brother, ¿por qué quieres hacer contacto visual conmigo? O sea, literalmente te ves así. Si estás panochuda, no lo ves. ¿Sabes? Como que te tienes que poner a hacer cardio para poder ver al brother. Yo no entiendo por qué quieren, o sea, por qué quieren hacernos eso. Yo no me puedo concentrar, te lo juro. Yo a veces recurro a cosas como que, ¡ay, la mano muerta! ¡No te veo, qué rico! Pero mi cabeza sigue. El caimán está intentando encontrar algo que nunca en su puta vida ha visto. Porque no saben qué están haciendo. Tú estás ahí como que, ¡ay, por ahí hago pipí! ¡No me gusta! ¡Mierda! Si ya llega un punto en que, marica, ya yo me pongo violenta. Ya yo no aguanto huevonadas de nadie. De nadie, Mario. De nadie. Hermana, tú que estás con Mario, si el día de mañana él se la quiere dar del caimancito, el caimancito de la mediocridad, ¿no? Tú tienes que saber que tú lo puedes asustar, cambiar las reglas del juego. Él se convierte en la presa, hermana. El poder lo tienes tú. Lo que tienes que hacer es apretar un poquito las piernas y automáticamente ese caimán pasa a ser suricato porque pasa esto. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¡Todo hiciste mal! ¡Todo! Y pásame una servitualla que me dejaste la pepa babeada.
Miren, yo les quiero justo compartir una noticia que me tiene súper emocionada, que les quiero decir el día de hoy. Voy a proceder a contárselas. No sé si vieron esto que está aquí. ¿Lo vieron? ¿Lo ven todas las cámaras? ¿Sí? Bueno. Esto que ven aquí es un útero completamente vacío. Aquí no hay nadie. Está vacío, me bajó, estoy menstruando. Claro que yes, claro que yes. Sí se celebra, porque te voy a decir una cosa, a mí no me gustan las sorpresas, pero cómo me gusta una buena regla sorpresa. Porque una vez has hecho unas culiadas que... uno dice que... Dios mío, tú estabas ahí en el frenesí. No hay consecuencias. ¡Wow! Viviendo la vida al límite. Marica, de esas culiadas que luego te estás vistiendo así, ¿no? De que... buenas tardes. Y te vas a esperar que pase el milagro de la vida, sentarte a esperar 30 días, güey, 30 días, marica. Y a mí me bajó. La favorita de Dios, la favorita. Mira, yo fui a misa en el 2013 y él todavía me está agradeciendo. Porque en una oportunidad yo tuve un retraso de 14 días. Y yo sé que un retraso de 14 días es una cosa muy universal. Eso no distingue entre hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres los vivimos angustia total. Porque aunque nosotras somos las que lo estamos experimentando físicamente y es un estrés y es tu pedo, tú dices, yo no voy a pasar por esto sola. Oh. ¿Qué es lo primero que una hace cuando tiene un retraso? Uno dice, le voy a escoñetar el psique. Lo voy a volver mierda. Tú de aquí no sales en paz. Y Mari, que lo primero que haces es mandarle un mensaje al marido de turno. Contundente. A las 10:30 de la noche. Después de que cenó pozole, si Dios quiere. Y ahí vas tú y le escribes. Buenas noches, Manuel. Te escribo para informarte que estoy embarazada. Y Manuel, pero nunca hemos cogido. Y tú, perdón, buenas noches, Diego. Chat equivocado, ¿no? O sea, no sacamos bien las cuentas. Y entonces... ahí, cuando después que haces el psicoterror, dices, bueno, ya, este pedo sí es mío oficialmente porque es mi decisión, es mi cuerpo, eso, ánimo. bravo. Y, maricas, en esos 14 días, yo en lo personal tenía que tomar una decisión porque es mi cuerpo, era mi decisión, estoy en un país donde es completamente legal decidir esto. Y yo estaba, ¿no? Entre, porque aquí me ven, muy progresista, muy abortera ella, aquí la ven. Ella, abortera. Pero como ya les dije, yo fui a misa en el 2013, entonces estaba de que... pero y Cristo, pero y Dios. Y todas las mujeres, bueno, la mayoría de nosotras, o al menos yo, tenía una nota en mi teléfono con los posibles nombres que le pusiera a mi hija en caso de tener una, en algún momento. Y mi hija se llamaría Emiliana. Emi. Emiliana. Yo estaba ahí de que, uy, aborto o Emiliana. No sabemos. Y le digo a mi ginecóloga así de que, ¿qué hago? No sé qué hacer, va mucho tiempo. Y me dice, pues mira, la única forma de saber realmente qué está pasando y si estás embarazada o no, es que vayas y te hagas un examen de sangre. Y yo, va, voy a ir al chopo. Que ya cuando vas al chopo las cosas son definitivas, marica. Ya, o sea, que primeramente, ¿quién verga le puso el chopo a una institución de la salud? Esa madre suena a taquería, ¿me entiendes? Ahí agarras un papiloma. En el chopo. Mira los chopos con todo así. Marica, llego yo al chopo a saber cuál va a ser mi destino, mi ¿sabes? Ya, ¿qué va a pasar conmigo? Y estoy a punto de pasar y primero digo, voy a hacer pipí. Y voy a hacer pipí, estoy en el chopo y voy a hacer pipí. Voy a hacer pipí y
estoy en el chopo haciendo pipí. Estoy así. Y justo en ese momento me bajó. Gracias, hermanas. Pero me bajó tanto que yo creo que se aborté. Mana, yo vi ese coágulo y yo dije, eso es una gente. Y yo dije, Emiliana, hija, mucho gusto, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. ¡Ay, qué bellos! Me muero, gracias. Gracias. Marica, va a llorar.